En los últimos días hemos acudido a diversos llamados donde inexplicablemente el suministro de agua se interrumpía en algunas colonias de la ciudad. Lamentablemente, una fuga de agua hace un río por la avenida Paulino Navarro en Zapopan. Se sigue desperdiciando el líquido. En estos domicilios no se ha interrumpido el flujo, pero lamentablemente el agua continúa corriendo. Empezó un pequeño charquito, una pequeña fuga. Luego la reporté al CIAPA, anotaron las calles y todo, me dieron número de reporte y pues no, nunca vinieron. Eso fue a principios de abril. He estado hablando, lo único que me han dicho es que ya tienen localizado el lugar. Me dicen un día, pero no vienen. El charco ya se hizo más grande. De antemano se pasó también otra fuga de aquel lado, que yo creo que ya la que está más grande, y pues ya es mucho, mucho tiempo y mucha agua. Los reportes al CIAPA, según refiere esta vecina, son insistentes y constantes. La conciencia de cuidarla entre los habitantes del lugar es mayor. Es por eso que lamentan que pasen las semanas y el problema no sea resuelto. Hay colonias o a veces aquí mismo nos quitan el agua por mantenimiento, por lo que sea, y sí es muy triste que no se haga nada, ¿verdad? Y no se hagan responsables. Y vemos que también hay cuadras abajo, o sea, está en declive y llega muy... ¿Hasta dónde llegará? Sí, pues yo he visto aquí a unas 4 cuadras, pero bueno, pues no tendría que estar sucediendo, ¿verdad? Se supone que todos debemos de tener conciencia y de cuidar. ¿Les ha faltado el suministro? Ahorita por lo pronto no, sigue el suministro, entonces me imagino que son tuberías viejas tal vez, que hay que darles mantenimiento. Es la avenida Paulino Navarro entre Manuel Tortolero y Francisco Mora en la colonia Los Maestros en Zapopan, donde se solicita el apoyo del CIAPA para evitar que más agua se desperdicie y contribuir de alguna manera con las colonias que no cuentan con el servicio. Es la época donde mayor carencia de agua existe en la ciudad de Guadalajara. Cientos de colonias se les corta el suministro y en algunas ocasiones existen fugas como esta, la que se encuentra en la calle Paulino Navarro, en la colonia Los Maestros. Las imágenes son de Aviv López para En Directo, Iván de León Meléndez.